Un mensajero de 25 años, identificado como Hailer Molina, murió tras ser arrollado por un automóvil a la altura de la carrera novena con calle 12 en Valledupar. La víctima sufrió trauma cráneoencefálico y politraumatismos en el resto del cuerpo que ocasionaron su deceso cuando era atendido en una clínica de esta capital. Molina, quien iba en su moto prestando servicio como domiciliario, fue embestido por un vehículo Mazda 3 color negro, cuyo conductor luego del hecho intentó huir del lugar siendo perseguido y detenido por un grupo de motociclistas. El joven fue auxiliado por la comunidad y trasladado hasta un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Unidades de la Policía de Tránsito practicaron la inspección técnica del cadáver mientras avanza la investigación de este nuevo siniestro vial en la capital del Cesar para determinar responsabilidades. Las autoridades han insistido en el acatamiento de las normas y la prudencia por parte de los actores viales a fin de bajar los índices de accidentalidad en el departamento del Cesar. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.